a la hora patente a través de este cuerpo, asumiendo el costo del descuento del 10% para que los contribuyentes, además, puedan abonar la patente de sus vehículos en 10 cuotas con tarjetas de crédito del Banco Macro. A los vecinos del barrio Estación que se encuentran regularizando la situación de sus terrenos, donde se ha realizado un trabajo en conjunto con la Subsecretaría de Tierras de la provincia, se les ha eximido el pago de la tasa de visado municipal como una ayuda más a fin de solucionarles su problema que arrastran hace muchísimos años. Se firmó un convenio con la provincia de Misiones a fin de otorgar un nuevo subsidio a la empresa de transporte urbano con el compromiso de no aumentar las tarifas hasta el 30 de abril del corriente año como otra herramienta más para ayudar al bolsillo del vecino apostoleño. En estos primeros meses se ha hecho y se continuará una gran inversión en reparación y puesta a punto del parque vial municipal, el cual no se encontraba en las mejores condiciones, y también se ha procedido a dar de baja vehículos, los cuales son obsoletos y representan un peligro latente su circulación, así también otros de los cuales el costo de su puesta en funcionamiento era totalmente irrisorio, algunas de las cuales ya se han mandado de las bajas a la sesión extraordinaria de la semana pasada. Se realizó un nuevo contrato con la organización social FOL, la que se encontraba realizando tareas en la planta de reciclaje, para comenzar a realizar tareas de limpieza en espacios públicos y edificios escolares, por un monto menor al 30% de lo que se venía abonando hasta el año pasado, con la obligación de que los mismos deban cumplir horario efectivo de trabajo supervisado por la Secretaría de Obras Públicas, realizando tareas de limpieza en las plazas y también colaborando con instituciones educativas.